amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Vive Pichincha. Es un gusto acompañarlos en este sábado. Carlitos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hoy tenemos muchas sorpresas en nuestro programa. Así es, Katy. ¿Qué tal? Amigos, un buen día para todos y cada uno de ustedes. Les invitamos a que se pongan cómodos porque ya inició Vive Pichincha. Hoy haremos un recorrido internacional a Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela con una invitada especial. Así es, pero antes, Carlitos, nos trasladamos hasta la parroquia Aloasí, ubicada en el Cantón Mejía, donde conocimos muchos de sus atractivos turísticos. Veamos el siguiente reportaje. Aloasí está ubicada en el Cantón Mejía. Es una parroquia destacada de Pichincha. Se encuentra a una hora de Quito y se extiende entre las faldas de los volcanes Rumiñahui y Pasochoa y del Monte El Corazón. Cuenta con 7.600 habitantes descendientes de la cultura pansalea. Aloasí es una de las parroquias más antiguas del Cantón Mejía. Estamos muy próximos a cumplir 150 años de parroquialización. Los pansaleos estuvieron situados en la parroquia de Aloasí, en el sector del barrio Culalá Bajo y Culalá Alto. Entonces, desde Aloasí es en donde se va configurando y creando el Cantón Mejía. El corazón cautiva con su imponente presencia. Hasta esta elevación ascendimos para disfrutar de los más increíbles paisajes. Desde las alturas es posible divisar a la Antisana, a los Ilinizas y al majestuoso Cotopaxi. En los senderos del corazón encontramos unas hermosas orquídeas nativas, de varios colores, que se abren a nuestro paso como dándonos la bienvenida. La chuquiragua, que es una planta medicinal que crece en las alturas y que con su belleza dibuja los más hermosos paisajes del lugar. La mayor parte de la población de Aloasí se dedica a la agricultura y ganadería. Aloasí es rica en la siembra de productos como el maíz, habas, frijol, zanahorias y papa. Con mucho esfuerzo y dedicación, familias enteras cosechan este delicioso tubérculo, los mismos que son comercializados en Quito. La iglesia de Aloasí es otro de los atractivos de la parroquia, además que es el centro en donde los fieles se congregan para demostrar su devoción. Pero Aloasí también tiene exquisitos platos que hacen única a su gastronomía. Por ejemplo, el caldo de gallina, el mote con fritada, son algunas de las delicias que brinda este sector. Invitamos a todos los turistas nacionales y extranjeros a que visiten la parroquia Santa Ana de Aloasí, que está ubicada al sur de la capital, a 37 kilómetros en la Panamericana Sur. Pueden acceder a la parroquia de Aloasí llegando a Machachi y cogiendo el bus Transmachacheñas, quienes les transbordarán y llegarán al Parque Central de Aloasí. Bonitos lugares que tiene nuestro país, Aloasí se ha convertido en un lugar turístico maravilloso y es que está ubicado en las faldas del Cerro El Corazón. Con 7.600 habitantes, es un maravilloso lugar para poder ir de vacaciones y disfrutar de los hermosos rincones que tiene nuestro país. Y también, Carlitos, ya se convierte en una opción para este fin de semana. Vamos a hacer la pausa, pero antes, no olvides escribirnos a vive@pichincha.gob.es y también seguirnos en Facebook como Vive TV. Ya regresamos. Verde, verde es como quiero verte siempre, con aguas cristalinas y tu cielo azul. Quiero un mundo lleno de vida donde florecer, quiero seguir creciendo y los bosques proteger. Vamos, Pichincha, vamos a sembrar. Gobierno de la provincia de Pichincha, eficiencia y solidaridad.
Pichincha vive con espíritu universal. 95.3. Continuamos juntos aquí en Vive Pichincha y llegó el momento de recibir a nuestra invitada de honor en esta mañana. Se trata de una mujer emprendedora. Ella es la doctora Marcela Costales, viceprefecta de Pichincha, quien hace poco hizo un recorrido con los restos simbólicos de Manuela Sanz de Perú a Venezuela. Veamos el siguiente reportaje. Muchas veces el pueblo olvida a las grandes figuras que hicieron posible que hoy vivamos en un suelo libre, en un Ecuador soberano. Manuela Sáenz, Manuelita, es una de las mujeres más destacadas en la historia de nuestro país y de toda Latinoamérica. Sin embargo, un último deseo, que sus restos mortales descansen junto a los del libertador Simón Bolívar, no fue cumplido. Quedó solo en un anhelo de estas dos almas gemelas, en lo más profundo de estos dos corazones libertarios. Marcela Costales, historiadora y viceprefecta del gobierno de Pichincha, encabezó esta iniciativa. Coordinó todas las acciones necesarias no solo para cumplir este anhelo, sino principalmente para rescatar la memoria histórica del Ecuador y rendir un justo homenaje a Manuela Sáenz. Y con este homenaje, rescatar el papel protagónico que tiene la mujer ecuatoriana en el desarrollo del país. Fue así que la campaña triunfal Manuela, la Libertadora, inició en Paita, población costanera ubicada en el norte del Perú. Paita fue la tierra que cobijó el cuerpo de Manuelita Sáenz, la que sintió sus últimos pasos y la que con orgullo conserva intacto el recuerdo de la moradora más ilustre que ha tenido. Llegamos hasta la vetusta casa en la que vivió Manuela Sáenz en Paita. Allí pudimos sentir su presencia, contemplar las paredes y los techos que la albergaron y bajar las gradas por las que caminó y en las que tropezó dejándola inválida. Muchas preguntas vienen a nuestra mente. Es irónico contemplar la modestia de la casa que albergó a la mujer que aportó con su lucha a la liberación de varias naciones de América. Manuela Sáenz, para nosotros los paiteños, es una reliquia histórica inolvidable. Es algo que ha quedado perennizado en el pueblo de Paita y que nadie lo podrá borrar por un capricho o por algo personal, ¿no? Nosotros estamos plenamente convencidos de que en esta casa en que estamos hoy día aquí haciendo esta entrevista vivió y murió Manuelita Sáenz, ¿no? Claro que desde que llegó no ocupó esta casa, ¿no? Ocupó otras casas, según sabemos, en la punta, allá en donde era el Paita antiguo, ¿no? Allá vivió por algún tiempo, ¿no? Pero después se ubicó aquí en esta casa por mucho tiempo, ¿no? Y así lo señalan, ¿no?, tradiciones escritas. Y después, todos los historiadores que han venido a Paita, toda la gente notable que ha venido a Paita, siempre ha hablado de que Manuelita los hacía subir y que los atendía en un balcón donde se miraba hacia el mar. Por lo tanto, esta es la casa que muestra todas esas características, ¿no?, hasta por su propia construcción. Y es que Manuela murió sola, diptérica, desterrada de su patria, lejos del país que tanto amó, enterrada sin ningún honor ni recuerdo, enterrada en una fosa común. Llegamos hasta la que se presume es su tumba en Paita. Esta sencilla tumba, construida con unos pocos palos, en un rincón apartado del cementerio de Paita, presenta escrito el nombre de la libertadora del libertador. Bien, es un gusto tener con nosotros aquí en nuestro programa Vive Pichincha a la doctora Marcela Costales, viceprefecta de la provincia. Doctora,
vamos a iniciar precisamente desde el recorrido que hizo usted desde Paita, Perú, con los restos simbólicos de Manuelita Sáenz hasta Venezuela. Cuéntenos cómo fue esta anécdota. Realmente no fue una anécdota, fue una campaña. Las anécdotas son cortas, las campañas tienen un contenido superior. Esta campaña se inició por un acuerdo al que llegamos con el prefecto provincial de Pichincha. Buscamos un símbolo vivo de lo que significa nuestra provincia, nuestra ciudad, nuestro país, y escogimos, por supuesto, a la figura femenina más importante del siglo XIX, a la generala Manuela Sáenz Aizpuru, quiteña y pichinchana. Un referente bastante importante, porque a través de la historia podemos darnos cuenta que Manuela Sáenz se ha considerado como un representante, una representante del feminismo y también de un personaje libertario para América del Sur. ¿Por qué escoger a Manuela Sáenz? Por varios motivos. La historia oficial fue realmente muy esquiva con Manuela Sáenz. Únicamente se nos vendió la idea de que fue el amante del Libertador, pero se nos quitó aquella imagen de la militar. Manuela fue soldado de Ayacucho, miembro de la caballería del general Miller, entró en combate en Ayacucho, pero también fue una conspiradora. Antes, mucho antes de conocer a Bolívar, ella fue condecorada por la Orden del Sol por el general San Martín, cuando ella vivía en el Perú, todavía casada con Torne. Fue compañera de su hermano, de José María Sáenz, que dejó el ejército de Numancia de los españoles y se convirtió en un general libertario. Se nos quitó también a la escritora, a la mujer que desde Casamatas, presa por el gobierno imperial español, escribió proclamas en favor de la libertad. Y se nos quitó ese poder femenino, porque al llamarla únicamente el amante, se perdían todas las otras cualidades de la mujer que reflejó Manuela Sáenz. Entonces decidimos recuperarla a través de esta campaña de la que, como llama Pablo Neruda, hasta hoy es una rosa roja, un rosal errante hasta la muerte. Por eso muy bien conocida como la libertadora del Libertador, Manuelita Sáenz. ¿Cuáles fueron las experiencias que se vivieron durante esta campaña que partió desde Perú y que terminó en Venezuela? Bueno, son innumerables. En Perú conseguimos el apoyo de la alcaldía de Paita, que es el sitio donde murió Manuela, pero también la de Amotape. En Amotape, pueblo cercano a Paita, murió Simón Rodríguez, el maestro del Libertador y muy amigo de la generala. Ella recorrió desde Paita acompañada de miles de mujeres. Entró al Ecuador, en donde se unieron 13 gobiernos provinciales a través de sus viceprefecturas, y recorrió, ella recorrió Babahoyo, la hacienda Las Garzas, donde estuvo junto a Bolívar. Fue recibida al pie del Chimborazo y bautizada junto a la mama Shimbu, el Chimborazo, el verdadero nombre indígena. Estuvo, por supuesto, en Bolívar, que fue su territorio de tránsito y desde donde fue expatriada por orden del general Vicente Rocafuerte. Guayaquil, Quito, la recibió en Catahuango, la casa donde ella nació y pasó su niñez. La recibieron los pueblos negros en Esmeraldas. Y luego ella pasó a Colombia, donde fue tan maltratada, donde el general Santander la persiguió. Y en Colombia, increíblemente, la recibieron más de 17 municipios, el gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolf, las mujeres en el estadio de Cali, estaban más de 35 mil mujeres recibiendo a la generala. La alcaldía mayor de Bogotá colocó sus restos simbólicos frente a la Quinta de Bolívar. Y luego por fin pasó a Caracas. Y el presidente Chávez cumplió inclusive el pedido que le hiciéramos desde el Ecuador de que la leyenda sobre los restos de la generala dijera hermosa frase de Pablo Neruda: y el amante en su tumba temblará como un río. Y ahí está Manuela junto a Bolívar en el cementerio de los héroes de Caracas. Es tiempo de irnos a la pausa. Ya regresamos con más de Vive Pichincha. Con el proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón generamos energía. Generamos vida. Generamos desarrollo. Con el proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón, generamos energía para el trabajo, para el desarrollo, para la vida. Una obra de Pichincha para el Ecuador. Hidroeléctrica Toachi Pilatón. La revolución ciudadana avanza.